Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal Maravillas del Bordado con Camila G. ¿Listas ya para hacer la puntada de esta Catrina? Como notan, yo ya hice el vestido. Esta es la puntada que les voy a compartir en este video. Para ello, lo vamos a hacer aquí en este cuadrito. Y voy a utilizar tres colores. Mi color de base es más claro que los otros dos tonos. Aquí yo solamente utilicé negro y lila o morado. Pero en la muestra lo vamos a hacer en tres colores. Bueno, vamos a iniciar ensartando nuestra aguja con hilo doble. Y voy a rayar aquí este cuadrito con tres líneas verticales juntas y un espacio. Ya que están, ahora voy a rayar de forma horizontal, igual, tres líneas juntas y voy dejando un espacio. Así, de esta forma. Ahí ya tengo tres líneas juntas. Dejo mi espacio. Que mi espacio no esté tan pequeño. Así voy a terminar y ahora sí cambiamos de color. Yo voy a poner el color azul. Listo, ya tengo ahí mi base con el primer color. Ahora cambio de color y inserto mi aguja con hilo sencillo. Voy a empezar por este lado a trabajar en petatillo sobre esta orilla de las tres líneas que tengo abajo, o seis, que son, recuerden que están las hebras en esta parte, son con hilo doble. Entonces voy a empezar pasando por encima, levanto, paso encima y así. Así me tiene que quedar justo en la orilla de las líneas que tengo abajo. Y voy a regresar de esta forma, siguiendo el mismo paso que el anterior. Es decir, si aquí quedé arriba, igual, empiezo arriba y abajo. Así, de esta forma. Y en la siguiente línea, si en esta quedé arriba, ahora voy a empezar abajo, arriba, abajo, arriba. Así lo voy a hacer hasta terminar mi cuadrito. Entonces aquí quedé abajo, empiezo abajo, arriba, abajo y arriba. Así es como me va a quedar. Termino y continuamos. Muy bien, ya terminé. Ahora vamos a hacer lo contrario. Primero, recuerden que ahorita terminamos de rayar en vertical. Ahora lo vamos a hacer en horizontal. Aquí ya hice esta línea. Ahora vamos a hacer esta. Aquí en este cruce no pasé por encima, entonces continúo pasando por abajo. Paso por encima. De modo que en este cruce donde pasé por encima forme un cuadrito. Así, mire. Aquí igual empiezo por abajo, por arriba, por abajo. Y automáticamente aquí se nos va a formar un cuadro, que es este. Este que tenemos aquí es el que vamos a formar aquí, igual donde tengo estas dos líneas, aquí y aquí. Estas no las vamos a tocar para nada. Estas van a seguir quedando así, sin formar ninguna figura. Entonces aquí paso por arriba, por abajo, por arriba, por abajo y por arriba. Y así hasta terminar. Muy bien, ahí ya terminé. Ahora voy a pasar
por abajo de este cruce en el cual no tengo nada. Y voy a amarrar solamente este cruce que tengo en color amarillo. Continúo, me paso al que sigue y solamente voy a tomar las líneas amarillas. De este modo voy a ir amarrando los centros de este cruce. Así. Hay que jalar bien las líneas y solamente vamos a tocar las amarillas. Así voy a hacer esta línea que ya tengo aquí. Esta de cuadritos no toco para nada y voy a hacer esta otra línea que tengo acá. Recuerden que solamente las amarillas es como vamos a ir amarrando o enrollando así como esta línea. Listo. Aquí ya estoy regresando ahora de forma contraria y estoy formando aquí solamente donde tenía este cruce, este centro en el paso anterior, y ahora estoy formando un tache o una X en el centro de esta forma. Así me tiene que quedar. Entonces todos los centros me debe de quedar un tache. Voy a terminar y ahora sí cambiamos al siguiente color, ya para el último paso. Muy bien, chicas, ahora ya tengo el último color, que es el café, y mi aguja está ensartada con hilo sencillo. Voy a pasar encima de este cuadro que tengo de color azul y voy a levantar esta esquina que tengo aquí, esta que está aquí. Paso encima y levanto esta esquina siguiente. Ya se me enredó aquí el hilo, bien, listo. Ahí está. Ahora paso encima del que sigue. Recuerden que yo en el vestido solamente trabajé dos colores. Aquí, por ser la muestra, estoy haciéndolo en tres. Listo, ahí está. Ahora, siguiendo esa misma línea, voy a girar mi bastidor y voy a pasar en el mismo cuadro, pero ahora voy a levantar la esquina de acá, de este lado, esta. Y así paso en el siguiente y levanto esta esquina de aquí. Y paso en el siguiente cuadro por encima. Así es como me va a quedar. Ahora me voy hasta este cuadro, hasta esta línea donde tiene los cruces, los taches, esta línea no la toco para nada, solamente voy a pasar, recuerden, encima de donde tengo los cuadros. Entonces paso encima y levanto esta esquina, paso encima y levanto esta esquina de acá. Paso encima y levanto esta y luego esta. Y me regreso tomando la siguiente esquina, de modo que me queden dos líneas. Entonces, voy de regreso, empezando por encima, levanto esta esquina de aquí, me voy a esta de aquí, paso encima del cuadro y continúo. Así es como voy a terminar todo el cuadrito. Bien, chicas, vamos por el último paso. Y si notan, esta parte ya la terminé. Terminé de rayar hacia esta parte con el color café y ahora hice lo contrario. De modo que en el cuadrito que teníamos aquí en el azul nos quede este cruce con otro cuadrito más pequeño, pero ahora en color café. Entonces, aquí ya tengo el paso anterior y ahora las esquinas que voy a levantar son estas y esta. Ahí está, y regreso igual a la par de la línea anterior y ahora levanto esta esquina y esta de aquí.
Ahí está. Entonces ahí ya está quedando terminada nuestra puntada y es así como trabajé el vestido de esa Catrina. Recuerden que yo ahí solamente lo hice en dos colores y aquí para que ustedes logren notar bien la puntada y los pasos, lo estoy haciendo en tres colores. Espero que les haya gustado esta bonita puntada. No olviden compartir o añadir a sus favoritos. También no olviden suscribirse aquí al canal o enviarme solicitud al grupo en Facebook. Ahí está. Así es como nos ha quedado en tres colores. Y aquí la tengo solamente en dos colores. Espero que les guste. Y es todo en este video. Nos vemos para la próxima. Que estén muy bien. Bye.